Seguimos aquí en Salvamos el Agua, un programa, la verdad, pues muy interesante, la verdad, muy padre con el tema de la palabra como herramienta para transmitir la conciencia ambiental. Y en esta última parte, pues me da muchísimo gusto recibir a dos, un amigo de cuando era niño, cuando era el papá de Víctor Valderrama. Me da muchísimo gusto recibirte, Víctor, bienvenido. Gracias. Y a la maestra Araceli Martínez. Bienvenida, maestra. Ellos son del Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza, Puebla, que es un municipio del estado de Puebla que se conoce como Agua Fría. Es el nombre, realmente el verdadero nombre de Agua Fría, ¿no? El primer nombre que tuvo, ¿no? El Ya primer cuando se hizo nombre. municipio oficialmente, ya Venustiano Carranza. Así fue. Sí, así fue. Agua Fría, que había un manantial ahí de Agua Fría, porque tú sabes la historia. Algo sé de que había muchos manantiales y entonces la gente decía que el agua de ahí, de esos manantiales, era muy fría. Entonces por eso se le llamó Agua Fría. Eso está, para que usted ubique la zona, es pasando después de Poza Rica a Veracruz, rumbo a la Ciudad de México por la carretera, rumbo a la Sierra Norte del estado de Puebla, termina el estado de Veracruz, empieza Puebla y lo primero que va a encontrar, pues es este lugar increíble. De ahí era mi papá y nació. Y pues desde niño estudié los primeros 3 años el kinder y la primaria, los primeros 3 años de primaria en Agua Fría, y tuve la oportunidad de cuando éramos Convivir. niños éramos amigos, su papá y mi papá, grandes amigos. Y bueno, hoy un tema, allá tenemos un fan destacado, Jaime de la Madrid, primo. Saludos Fan a number one. Jaime. Está aquí viendo el programa, Jaime, primo, muchas gracias, muchos Saludos. saludos. Dice Jaime, muchas felicidades por esta nueva alianza, por este nuevo compromiso. Muchas gracias, Jaime. Y saludos al ingeniero Víctor Valderrama. Muchas gracias, primo. Y lo vamos a hacer delegado ya en Agua Fría, ¿eh? Ah, ok, está bien, muy bien. El primer delegado en el estado de Puebla va a estar específicamente, bueno, el segundo, porque en la ciudad de Puebla está como delegado un amigo que es director de la Comisión de Agua del estado de Puebla. Hoy vamos a nombrar un delegado en Agua Fría. Si es que ahora muy pronto estamos ya casi concertando ahí el tema, pero estamos por ir a Agua Fría, Venustiano Carranza, Puebla, a dar una plática. Sí, Pero bueno. de hecho queremos invitarte a eso, también a eso vinimos, ¿no? Ah, muchas gracias. Para invitar, vamos a hacer un simposio próximamente y la carrera de forestal, y queremos invitarte para que vayas a darnos una conferencia sobre el tema, ¿no? Sobre. Excelente, sobre el calentamiento global y los efectos en Puebla. Si se acuerdan, fíjense, y me voy a acordar porque luego parece que no está pasando nada. Y me acuerdo de este lugar que es muy tranquilo, pero en el 2010, si no mal recuerdo, fue cuando vino el huracán ese que La pegó inundación la del inundación, 2009. 2009, en octubre. En octubre del 2009, creo que fue el 18 de octubre, cuando entró aquel huracán. Que pasa el huracán, deja mucha lluvia, sale el sol y luego viene de regreso el río que inundó toda esa zona. Pero a ver, platíquenme, porque estaban aquí en Jalapa, porque vinieron. Casualmente vinieron al INECOL. Platíquenme qué A estaban ver, haciendo maestro. allá, maestra. Okay. Cada semestre, los alumnos de la carrera de Ingeniería Forestal los sacamos por el instituto para reforzar los conocimientos teóricos que les impartimos durante el semestre, ¿no? Son alumnos de la carrera de Ingeniería Forestal, llevan diferentes materias como anatomía, fisiología vegetal, forestal, industrias forestales, plantaciones, vivero, incluso manejo de fauna, entre otros, ¿no? Y toda la práctica que nosotros hacemos fuera de campo es para reforzar todo lo teórico que se ve dentro del salón de clase. Que en este caso nos tocó ahora visitar a Jalapa, el INECOL, al Jardín Botánico, y otras conferencias sobre biodiversidad, el bosque mesófilo que tiene el INECOL. Se visitó la parte del Laboratorio de Anatomía de la Madera. Hoy se visitó la UV. Nos dieron un recorrido y una capacitación sobre avistamiento de aves o identificación de aves y sobre un poco de reptiles. ¿Qué tal el INECOL? Padrísimo. Muy padre, la verdad. Y la verdad es un laboratorio de anatomía Increíble. Sí, increíble, he tenido la así. oportunidad de estar ahí. Le mandamos un saludo al doctor Miguel Rubio, director general del INECOL, con quien tenemos el distintivo de empresas ecológicamente responsables y que hemos llevado ya a nivel nacional
con la Canacintra. Pero la verdad padrísimo que vengan de otras ciudades, de otros estados, a Veracruz, a la capital del estado de Veracruz, pues a prepararse, y a institutos como el Instituto de Ecología. Y obviamente era importantísimo, Víctor, que vinieran a Salvemos el Agua. Claro, sí, a eso. Es. Por cierto, el simposio se llama Restauración de Bosques y Selvas ante el Cambio Climático, entonces quedaría muy bien tu plática ahí. Con todo gusto, y podemos hacer ahí un foro y hacemos una transmisión especial desde allá también para difundir los temas. Este tema que hoy vimos y que ustedes vieron, lo que decía este maestro de oratoria, el tema es hablar del problema. No puedes defender algo que no conoces, entonces hablar del problema, platicar lo que está pasando, es fundamental. Verónica, ¿qué opinas? También Verónica vivía en Agua Fría. Sí, sí, no veo súper bien que vengan a la capital, donde está la UV, el INECOL y todas estas casas, escuelas, a reforzar los conocimientos. Me parece súper interesante, la verdad. Así es. ¿Qué más, Víctor? Platícame. Viene una alumna más. Viene una alumna para que nos platique sobre todo lo que, como dice la maestra, aprendió en el aula, pero que ahora hizo unas prácticas aquí. Entonces, que nos platique ella cómo estuvo. Se sienta aquí para perfecto. Que nos platique. Pásale, por favor. Ella, pues le damos la bienvenida. Ella es alumna, viene con el maestro Víctor Valderrama y la maestra Araceli Martínez. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Jennifer de la Fuente Zapallo. ¿Estás estudiando? Quinto semestre de Ingeniería Forestal. Platícame tu experiencia aquí en el INECOL y qué tiene, o sea, esta parte que es fundamental, venir a otro lado. ¿Qué tal el laboratorio de madera? Pues, bueno, se me hizo muy interesante en el aspecto de que tienen varias herramientas, también conservan varias maderas también, tienen varias especies, y las prácticas que les realizan a cada una de ellas, bueno, nos explicaron lo que se hace en las probetas, en cada una, y pues es sorprendente lo que puede ser entre distintas especies, ya que hay unas que son más suaves, otras más resistentes, y entre eso, pues conocerlas, la verdad, pues es muy bueno, también sabes sus usos, sabes, pues, varias cosas para que las puedes aprovechar, más que nada. Padrísimo. Oye, a ver, el Instituto Tecnológico está en la 1, ¿verdad? Sí, en Lázaro Cárdenas. Muy bien. Esto que comentaba, eres alumno del quinto semestre, ¿verdad? Uh-huh. Ingeniería Forestal. Sí, sí, sí. Muy bien, pues, ¿qué más nos quieres platicar, Víctor? Bueno, que también vamos a Quetzalan, a una cooperativa que se llama Tosepa, porque también estamos dando clases de economía forestal y de sociología rural, que tienen que ver mucho con estas cooperativas, porque se asocian los ejidos y producen, y ahorita esta empresa es muy grande, y ahorita está exportando café orgánico a Europa y a Japón. Entonces también venimos mañana nos vamos a Quetzalan. Mañana se van. Pues ahí está el tema. La verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí en Salvados el Agua. Sea rápido, pero es una oportunidad también recibirlo. Es un foro abierto, un foro de opinión, debate y análisis, donde usted dice, el eslogan tiene la mejor opinión. Dice Edgar Trejo Ponce, dice, excelente programa, felicidades Alejandro por esa enorme labor. Vienen varios comentarios, varias felicitaciones a los invitados. Dice Jaimito, le manda saludos a sus tíos Verónica, Alejandro y Víctor, saludos maestra, muchas gracias, y dice que con todo gusto acepta ser delegado en Venustiano Carranza, Puebla, en Agua Fría. Muchas gracias, primo. Vamos a llevar el tema es difundirlo, Salvamos el Agua. Más de la mitad de los seguidores que tenemos están en Jalapa, y la otra mitad están distribuidos en varios estados, inclusive en algunos otros países, pero realmente seguimos enriqueciendo el tema. Yo los invito a todos ustedes a que se sumen a Activistas Salvemos el Agua,
que no se queje, que participe, eso es fundamental. Es fundamental cuidar el medio ambiente y empiece por lo más fácil, empiece por lo más simple, porque luego decimos, ¿qué hacemos? Y la gente como está esperando algo extraordinario, no hace nada. O sea, hay que empezar por las actividades cotidianas, con todo lo que hacemos todos los días, desde que te levantas hasta que te duermes. Si sales del cuarto y está la luz prendida, apágala, apaga la tele, no tires la basura en la calle, cosas simples, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que requiere el planeta, no hay que tumbar árboles, siembra un árbol. Yo quisiera pedirles, porque tengo aquí expertos, me encantó cómo hablas, te felicito de verdad. Yo quisiera pedirles una recomendación final. ¿Qué le dirían ustedes a los que nos siguen en Salvamos el Agua? ¿Cómo puedes cuidar el medio ambiente? En cuanto al... en general. Bueno, pues más que nada, como ya mencionó, el simple hecho de no tirar basura, de cuidar el agua, es, la verdad, ayuda bastante. Eso ayuda bastante porque, pues, es simple. A veces las personas pensamos que, bueno, quitas un árbol, no pasa nada, pero pues no, o sea, todo el agua que cae, si el árbol tiene cierta basurita, también la recogen, eso pues puede afectar un poco. Hay que, no sé, hacer voronita las hojas y ponerlas ahí para que el agua amortigüe en el suelo y también no se llegue a erosionar. De esa forma pues llega a filtrarse el agua y así tenemos, bueno, enriquecemos más los mantos y pues así, bueno, podemos darle más vida a los manantiales, entre otras cosas. Eso también ayuda bastante. Y si tienen un espacio en su casa, pues también planten un arbolito, cosas así. Increíble, y esos son los mensajes de verdad que valen la pena. Yo recuerdo mucho Agua Fría porque cuando era niño iba yo mucho con mi papá, luego los fines de semana no había muchas actividades que hacer. Y una de ellas era ir a un rancho que tenía, se llama Santa María, y había una poza y un río y había tepetate ahí, y nos íbamos a jugar. Y esa era la actividad del domingo, que era padrísima, y fue parte de lo que hizo que al final del día creara conciencia, que nosotros pues hoy respetemos y amemos el medio ambiente. En las redes sociales, ¿se saben las redes sociales del instituto, por si alguien los quiere buscar? Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza. Así búsquenlo en el Facebook, Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza. Muy pronto estaremos dando una plática ya, si no mal recuerdo es el viernes 29 de noviembre, y vamos a hacer una transmisión especial también desde allá. Un mensaje final, Víctor. Sí, como decías, ¿no? De los árboles, de plantar los árboles, que también nos sirve de mucho, porque no nada más nos da un producto como el agua, ¿no? Sino también nos da otros productos intangibles, como es un aire limpio, como es la captación de CO2, que es un gas que pues es dañino, ¿no? Entonces sí hay que plantar árboles, hay que reforestar. Nosotros también hemos reforestado, la maestra apenas fue a reforestar, ¿verdad? Pues, así es. Maestra, un comentario final. Ok. Con relación a la carrera de ingeniería forestal, no solamente son árboles, ¿verdad? Es parte de todos los recursos naturales, incluyendo flora, fauna, incluso el agua, ¿verdad? Mantos acuíferos. Entonces, el hacer reforestaciones vamos a ayudar con relación al cuidado del agua, ¿no? Y como está aquí el tema de Salvemos el Agua o la Fundación Salvemos el Agua, entonces los forestales para cuidar el agua, entonces están todos unidos, ¿no? Ahí está el gran tema, sembrar un árbol. Si usted siembra un árbol, va a hacer algo. Y nada más recuerdo ya lo que dice Greta para terminar. Greta Thunberg, esta niña activista sueca, que su tema fundamental es participar activamente en contra del calentamiento global, y hablaba de una máquina increíble. Y a ver si tiene o no razón, ustedes díganme. Ella estaba hablando de una máquina increíble que podía absorber el dióxido de carbono y producir oxígeno. Y entonces empieza a dar una explicación así muy técnica y dice, y esa máquina es un árbol, siembra un árbol y ahí está la máquina, está la solución contra el calentamiento global. Pues muchas gracias, soy Alejandro de la Madrid, nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Muy buen día y gracias a Jessica Miranda en cabina, a César Jara y por supuesto al doctor Carlos Luna Escudero, Carlos Arturo Luna Gómez y a la Universidad
Ives por esta oportunidad de llegar a todos ustedes. Muchas gracias, muy buen día. Nos vemos el próximo martes. Sociedad 3.0 Multimedios presentó